Muy buenas noches, este es Punto de Giro, el programa de análisis, de opinión e interpretación de Tele Medellín. Con expertos intentamos tener puntos de vista acerca de temas importantes, de temas de trascendencia en el ámbito local. Hoy vamos a hablar acerca del proceso de carnetización de los hinchas del fútbol, en un trabajo que se quiere hacer en el país para mejorar la situación de convivencia en los escenarios deportivos. Recuerde que usted también puede opinar, también puede participar a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba telemedellín, con el numeral punto de giro TM. Queremos conocer cuál es su opinión sobre ese proceso y si piensa que efectivamente va a aportarle a la situación de convivencia en los estadios del país. Hoy tenemos tres invitados para que nos cuenten cuál es su opinión y su visión sobre este tema. Está con nosotros Mateo Escobar. Él es coordinador del programa Cultura del Fútbol, un proyecto de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Bienvenido. Muy buenas noches, Mateo. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Acá estamos dispuestos a contestar cualquier respuesta o inquietud que tengamos al tema. Y por supuesto, tenemos la presencia también de dos representantes de los hinchas, de los seguidores de los equipos del fútbol profesional en la ciudad de Medellín. Felipe Muñoz es líder de la barra de los del sur. ¿Qué tal, Felipe? Bienvenido. Juan Guillermo, ¿cómo estás? Un saludo para vos y todos los televidentes. Y tenemos, claro, la presencia de José David Castrillón, quien es líder y vocero de la Resistencia Norte. ¿Qué tal, José David? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Un saludo para toda la televidencia. Muy bien, así que con estos expertos vamos a conocer detenidamente en qué consiste el proceso y cuáles serán sus implicaciones. Comienzo, por supuesto, con Mateo, para que contemos un poquito la estructura del programa, su objetivo y más o menos cuál será su desarrollo. Bueno, el proyecto de cultura fútbol que se adelanta desde la alcaldía de Medellín eh, trae un proceso de mantener la seguridad, la comodidad y convivencia alrededor del estadio. Un proyecto que no solo se queda dentro del estadio, sino que trasciende a los barrios de la ciudad. Como ya sabemos todos, las barras de la ciudad hacen parte de cada uno de los territorios que componen. Este territorio, eh, el proceso de carnetización es un proceso que viene adelantando la DIMAYOR, que es el ente de, de control y regulador del fútbol profesional colombiano. Nosotros dentro de la administración local tenemos un proceso también adelantado de enrolamiento o de identificación facial con las cámaras del estadio. Somos la ciudad que tiene toda la tecnología e infraestructura para poder aplicar el tema de la carnetización y para que haya... Eh, una relación entre el carnet y el reconocimiento facial que tiene el estadio Atanasio Girardot. El piloto empezaría desde el lunes próximo con la hinchada Atlético Nacional. Medellín está cuadrando pues, ya todas las partes técnicas con, con tu boleta, que es el operador logístico que contrató la DiMayor uh -huh. para hacer la carnetización de cada uno de los hinchas. Y bueno, ahí, en eso está el proceso. Nosotros estamos apoyando a la DiMayor en este proceso porque nos ayuda mucho a controlar a quienes eh, tienen indisciplina dentro de los estadios y quienes nosotros tenemos sancionados, pero a quienes todavía ingresan de manera eh, ilícita al estadio a hacer cualquier tipo de cosa que vaya en contravía de la convivencia. Claro, un poco más adelante vamos a puntualizar ya algunos detalles de la mecánica de este enrolamiento, que significa la captura de los datos de identificación relevantes de una persona para que luego en la carnetización se pueda relacionar con el tema de mm, la identificación facial. Mm, quiero preguntarle a Felipe, ¿cuál es la sensación de ustedes como hinchas con este tipo de procedimientos? Bueno, nosotros sentimos que son procedimientos que nacen de una concepción equivocada de la problemática. Esto es una ocurrencia de la DI mayor y nosotros creemos que la DI mayor no tiene el contexto exacto de lo que ha ocurrido en la ciudad de Medellín no tiene la información, no tiene el conocimiento, o, o tal vez no ha tenido ganas, pues, de entender que acá en la ciudad de Medellín hay un proceso muy valioso que se ha realizado en los últimos, por lo menos cinco o seis años, sí. y que aquí ha habido otras dinámicas y otro tipo de trabajo que ha dado resultados por sí mismo. Entonces, para nosotros no tiene mm, razón de ser que la de mayor llegue con algunas ocurrencias que están fuera de lo que aquí ya hemos trabajado y ha dado buenos resultados, eh, pero sobre todo porque esas ocurrencias eh, tienen un carácter eh, restrictivo y represor y no ningún tipo de carácter pedagógico, que es eh, el que efectivamente la reciente administración y la última administración aplicó para que así, acá se lograran los resultados que estoy mencionando. Entonces, para mí hay una concepción errónea de la realidad. Es una medida que nosotros eh, no compartimos, pero que haremos todo lo que, eh, lo que sea necesario en el marco legal de nuestra obligación para propiciar que los muchachos se carneticen, por más que pensemos que con eso no va a ocurrir eh, absolutamente nada. ¿Comparte esa opinión, José David? Sí, hay conceptos que son de mutuo acuerdo, no solo entre nuestras hinchas, sino en las hinchas de Daniel. En general, en todo el país, ¿cierto? Eh, las problemáticas del fútbol que se vienen en la ciudad de Cali no las pueden comparar por ningún motivo con la ciudad de Medellín. Son contextos diferentes y, y nosotros como barras populares muchas veces nos vimos afectados por este cierre de tribunas, sanciones colectivas y con las administraciones de acá en la ciudad hemos querido llegar a este punto que, que hemos eh, buscado, la sanción individual. Eh, que la persona que quiere ir a hacer desmanes al estadio eh, pague por eso y no nos veamos afectados nosotros, que lo único que queremos es acompañar a nuestro equipo o, o alentarlo a hacer la fiesta en el estadio, ¿cierto? Eh, es curioso porque, pues para la, la identificación de una persona, no basta más que la cédula de ciudadanía, ¿cierto? Ahí está toda tu información. Ahí las autoridades van a saber qué, qué sos, qué, qué debes a, al país o a alguna persona. Y no entendemos por qué todo este tema de carnetización. Sin embargo, eh, desde, la, desde nuestra hinchada, de nuestro club, el Medellín adelantó un proceso de carnetización desde hace muchos años. Uh -huh. eh, creo yo que podría ser el primer equipo que tendría su base de datos, y por eso Mateo lo decía. Están en, intentando eh, cotejar todos esos datos con eh, tu boleta para ver si el bono que tenemos actualmente, que posee fotografía y toda la información, eh, la sea válida para el sistema que quiere implementar de mayor y no tener que nosotros como hinchas tener eh, pagar por otro carnet, cierto, que no le vemos ningún sentido. Eh, incluso nosotros como barra popular fuimos en el 2010 la primer barra que le eh, suministró toda la información al club de los integrantes de la barra, entregamos alrededor de 6.700 eh, datos de ese, de estas personas que conforman y asisten eh, regularmente a la tribuna norte donde nos ubicamos. Mm, y es que vale la pena, Mateo, señalar que efectivamente, como bien comentan Felipe y José David, Medellín ha tenido una dinámica muy diferente. Medellín ha tenido eh, unos eh, trabajos, unas tareas. Muy interesante es que, que efectivamente van más allá de las medidas represivas, ha habido un tema cultural muy profundo, el hecho de que la actual administración de, de Medellín, en cabeza de nuestro alcalde Federico Gutiérrez Uluaga, haya llegado y de inmediato aprobado el hecho de que las dos hinchadas, por ejemplo, estén en el clásico y que no haya pasado absolutamente nada, pues de alguna manera demuestra que tenemos un camino de alguna manera diferente al resto del país. Bueno, básicamente yo creo que el, el camino y el proceso lo han construido las barras populares. Más allá de cualquier administración, ellos son quienes han hecho parte y solución del problema. Y lo único que muchas veces nos preguntan a nosotros como ciudad, ¿qué es lo que están haciendo en Medellín? ¿Qué sirve? Y yo creo que hay una palabra que define todo el tema y es la confianza. La confianza que se ha depositado tanto de la administración hacia ellos y la que ellos nos han devuelto a nosotros. Es una construcción que se ha hecho básicamente de acompañamiento cada partido de estar pendiente de qué necesitan ellos. El fútbol en general es, tiene muchos actores alrededor ah. y ponerlos a conversar y articularlos muchas veces es difícil porque está la policía, están los equipos, están las barras, está la administración, entonces son entes públicos y privados que tienen que estar en constante conversación. Existe un comité que se llama el Comité de Comodidad, eh, Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol, donde nos sentamos todos bueno. los actores. Y antes se tenía la metodología como de votar cualquier decisión que se hiciera. Y yo creo que desde que estamos en esta administración nunca hemos tenido necesidad de votar. Todo lo hemos no hecho a consenso. manera de consenso. Y muchas veces, eh, lo que te digo, poner a hablar tantos actores eh, sobre un mismo tema es difícil, pero se ha logrado a través de, de esa confianza que hemos depositado nosotros en ellos y que ellos nos han devuelto con con su comportamiento y con sus, con sus actuaciones. Más allá de todo el proceso pedagógico que ellos realizan en los barrios y que nosotros apoyamos como administración, porque muchas veces ellos llegan donde nosotros no podemos llegar y muchas veces los líderes que ellos tienen en las barras, pues nosotros no los podemos encontrar en otros espacios, sino que nosotros lo que hacemos es fomentarlos para que ellos sean líderes en sus territorios. No solo en el fútbol, sino eh, alrededor de sus espacios donde ellos habitan y, y básicamente se reúnen para, para vivir la fiesta del fútbol. Eso me, me, me llevaría a otra pregunta, Mateo, y es: si la Di Mayor mira a Medellín como, como un ejemplo, pues hombre, digamos que hay una parte importante que tiene que ver con la tecnología del estadio, con el hecho de las cámaras y, y el hecho de los carnés. Pero también valdría la pena pensar: ¿y por qué la Di Mayor no toma también esos otros caminos que incluso han construido las propias barras también como ejemplo del país, no solo la parte represiva? esta semana básicamente con esa pregunta que me haces Juan eh, tuvimos una reunión que fue muy productiva porque la y mayor vino eh, vino el ministerio del interior estuvo el alcalde y pues eh, propiciamos un espacio donde ellos eran como los actores principales uh -huh. mostramos un poco la tecnología que nosotros tenemos y lo que hemos avanzado en tecnología que ya mucha parte del país la conoce pero la oportunidad que tuvieron las barras tanto las populares como las organizadas, eh, demostrar su trabajo ante uh -huh. ellos y que supieran qué es lo que hacen ellos, no solo desde que estamos nosotros como administración, sino desde hace muchos años y los procesos que vienen adelantando y los frutos que ellos han dado, pues yo creo que abre un poquito el panorama de que el barrismo en Medellín eh, es muy distinto a las otras ciudades del país. Además, Juan, porque el proceso que ellos adelantan no es un proceso. Que ellos hayan hecho sin, sin, sin apoyo de los clubes como tal, o lo hayan hecho por separado. Ellos siempre han buscado como la manera de demostrar y desestigmatizar de de lo que piensa mucha gente alrededor de ellos. Obviamente hay mucho por mejorar y faltan muchas cosas por pulir, pero nosotros, básicamente, el estadio eh, que tenemos en el reflejo, solo con el hecho de que nosotros no tengamos mallas y, y, y divisiones entre tribunas y que haya un respeto hacia hacia no meterse a la cancha. Cada que hay un partido internacional nos valoran eso y vienen los jefes de seguridad de otros equipos, nos dicen, esto es real, esto es Sudamérica, esto, es, esto pasa. Y, y el trabajo básicamente ha sido un trabajo que ellos han adelantado y que las administraciones eh, con sus procesos los han apoyado, muchas veces se han relegado, pero otra vez hay una construcción, como repito, de confianza que nos ha hecho eh, seguir trabajando sobre una línea que todos tenemos clara, que es que el fútbol es una herramienta de educación y que la tenemos que mirar por ese lado. Bueno, Felipe, ¿y cómo se ha hecho eso? ¿Realmente cómo se ha construido en ese marco de confianza en Medellín para que seamos una ciudad de alguna manera un oasis dentro de todo lo que ocurre en el país? Pues yo creo que es un proceso en el que nosotros como barra nos hemos encargado de demostrarle pues principalmente a los dirigentes de nuestro equipo o al alcalde y a los secretarios de nuestra ciudad que hemos sido capaces de por iniciativa propia de liderar iniciativas y procesos que hacen parte de nuestra filosofía y nuestra convicción como barristas, que proviene de nuestra convicción como ciudadanos. Entonces, pues realmente lo que ha ocurrido es que en los últimos años en la ciudad de Medellín nosotros no hemos sido protagonistas de grandes desmanes o de grandes sucesos que lamentar, como desafortunadamente se ha ocurrido en ciudades como Bogotá, Cali o algunas otras que no recuerdo. Entonces, evidentemente al poder demostrar que hay un liderazgo, un liderazgo, un trabajo, un compromiso, pues entonces los dirigentes, los funcionarios se dan cuenta pues que hay una corresponsabilidad, que hay un verdadero liderazgo y que, y que funciona el trabajo que hemos hecho. A través de qué actividades, de un montón de iniciativas que nosotros tenemos, que son de carácter cultural, deportivo, eh, emprendimientos sociales, eh, un montón de cosas pues que para mí se reúnen en algo que nosotros hemos denominado de una manera eh, que es la siguiente. Cuando nosotros vemos a los funcionarios, a los mandatarios o a los directivos como algunas veces perdidos o embolatados en cómo solucionamos el tema de las barras o de los hinchas, en términos de la eh, intervención a barras populares o a grupos de hinchas que puedan tener una cohesión, para nosotros la respuesta es una sola y es contundente y para nosotros es una ciencia exacta. Inclusión laboral empleo, brindar oportunidades, considerar los actores sociales. De esa manera se arregla el problema, de esa manera se ha arreglado el problema en Medellín. Que todavía el año pasado hubo un problema en el primer clásico, claro que sí, en donde no hay problemas ¿Y en, y en qué instancia de la sociedad colombiana hay temas de 100% de convivencia, ni en tu casa, ni en la tuya, ni en la de él, ni en la mía. Entonces, entonces ¿por qué vamos a aspirar que en un estadio de fútbol donde fueron 43 mil personas lo hubiera? Eh, entonces. Es eso, a través de esa convicción que nosotros hemos demostrado y a través de que los mandatarios, los dirigentes se den cuenta y la fortalezcan, así se soluciona el problema para nosotros y creo que lo hemos demostrado. Y es que no es fácil, eh, José David, realmente liderar y de alguna manera concientizar a grupos tan heterogéneos, porque en una barra, pues la verdad hay de todo. Y, y efectivamente eh, si bien hay una mayoría muy comprometida con la línea de acción con ese tipo de compromiso pues hombre no falta el que por ahí se sale de, 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 del, del carril cómo se ha logrado realmente pues permear a todos esos grupos para que de alguna manera haya un compromiso muy muy general la verdad eh, hemos tenido un trabajo pues social demasiado grande porque como lo decimos nosotros no trata de la violencia en el fútbol, sino la violencia de la, nuestra sociedad, la que no. permea el fútbol, ¿cierto? Todas estas complicaciones que, que tiene nuestra sociedad, un joven no sabemos con qué problemática la quiere ir a desahucar en el estadio, eh, a, aprovechando que es un tema de adrenalina, de, de, un juego de pasiones. Uh -huh. eh, nosotros, como Barra, hemos eh, incluido mucho pues en, en nuestro trabajo con los jóvenes y con los líderes de, la, de cada uno de los grupos que tenemos en la ciudad. Eh, temas de emprendimiento, labor social y, y le hemos dado muy fuerte al tema cultural. Uh -huh. Creemos que este es un espacio y es una oportunidad como para que ellos enfoquen todas esas energías eh, y las tran transmitan de una manera positiva. Eh, por ejemplo, tenemos una escuela de música Así. donde a los jóvenes se les enseña a tocar algún instrumento de... De viento, de percusión y que transmitan todas esas energías o desahoguen esos problemas que tienen en sus hogares o en sus trabajos, en sus estudios y lo acompañen del amor que sienten por el equipo para que lo hagan bien. Aparte, pues, de todos los trabajos que, que tenemos como barra de proyección social, porque bien, si fuimos en alguna oportunidad parte de la problemática, ¿quién más que nosotros tenemos la solución para que esto acabe? Claro, además porque yo, yo me imagino que, que de alguna manera, Felipe, pues ustedes también estaban cansados de esa estigmatización, de ese señalamiento permanente y, y, y de alguna manera era un reto eh, mostrar que, 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 que no todo era como se estaba planteando. Sí, eh, no estábamos cansados, seguimos cansados de la estigmatización, la satanización, que para nosotros realmente viene fruto de un único concepto y es la ignorancia. O sea, el que a estas horas de la vida todavía diga todos los barristas son delincuentes, es lo mismo que decir todos los colombianos son mafiosos, todos los políticos son corruptos y todos los medios de comunicación son mentirosos. Entonces, obviamente son generalizaciones que todavía pesan sobre nosotros. El problema es que acá hay un círculo vicioso que no se va a terminar y que tiene que ver un poco también con la ignorancia que mencionaba, porque en el solo hecho de carnetizarnos a nosotros o obligarnos a hacerlo, creo que también hay un ejercicio de estigmatización que recae sobre nosotros. Porque entonces yo me pregunto, a ver, a la salida de las discotecas no hay riñas o a la salida de los colegios, eh, y entonces, eh, las personas que van a las discotecas han sido carnetizadas por algún ente estatal o privado o quien sea. No ha ocurrido. En los barrios populares o en los barrios eh, de la ciudad hay peleas en las esquinas. Han carnetizado a los ciudadanos o a los miembros de una cuadra porque allá hay peleas. No. Lo que se sí ha hecho es lo que desde el sentido común que tiene que primar en la responsabilidad del Estado es eh, agarrar a los responsables en caso de que lo que haya ocurrido tenga que ver con una acción al marco de la ley o fortalecer y, y, e impulsar y prevenir que esas cosas dejen eh, sigan ocurriendo entonces aquí qué ocurre que cuando la di mayor quiere eh, carnetizarnos está cayendo en un error que pocas personas se han atrevido a señalar y es que el monto en dinero que la di mayor ha invertido en educación en concientización en sensibilización o en prevención de la violencia es cero pesos entonces, si vos no invertís en un negocio que es tuyo, eh, ni un solo centavo en, este, en estos conceptos que acabo de manifestar, no hay la más mínima autoridad de venir a decir que nos tenemos que carnetizar, que no ponen un solo peso y que nosotros tenemos que poner la plata para los carnetes o en defecto nuestros, nuestros clubes. Entonces, para nosotros es un despropósito por muchísimas cosas más que ojalá pueda manifestarte a través pues del supuesto. programa eh, y, y como te cuento, no... no, no no vamos a escatimar pues lo que tengamos que hacer en el marco legal para para cumplir con lo que finalmente se nos sugiera que se tiene que hacer como ciudadanos de bien que somos y quienes no tenemos necesidades extremas de rebelarnos ante algunas sugerencias, pero estamos seguros que no va a, a funcionar y es algo que yo también había mencionado y que José mencionó ahorita. No hay eh, ninguna diferencia entre un pedazo de plástico con una foto y una identificación que se llama cédula de ciudadanía con el mismo pedazo de plástico con una foto y unos eh, datos de identificación que se llama carnet. Al... ¿Algunas de esas consideraciones, eh, Mateo, las ha escuchado la, la Di Mayor? ¿Qué han dicho el mismo Ministerio del Interior? Bueno, a ver, pues la Di Mayor siempre ha estado en su postura de carnetizar. Nosotros desde Medellín nunca... Eh, habíamos tomado la decisión de carnetizar por lo mismo, porque habíamos escuchado un poco eh, a las barras y su sentir, y su pensamiento, y su eh, ideología. Nosotros teníamos el proceso de enrolamiento, que era solo la fotografía como tal, y nosotros cargarlo al sistema que tenemos actual del estadio. Con esa foto, nosotros ya teníamos eh, el, el dato para cuando un, una persona eh, fuera sancionada, pues ya tenerla identificada cuando fuera a ingresar al, al estadio Atanasio Girardot. Eh, básicamente nosotros nos acogimos es a que la persona no tenga que hacer dos procesos, que se tenga que tomar la foto con la alcaldía y después sacar un, un carnet con la I mayor, sino unificar los procesos, que la fotografía que hay dentro del carnet eh, nos sirva a nosotros para tenerla en el sistema que utilizamos nosotros de seguridad pues alrededor del estadio. Un poco más adelante vamos a hablar justamente sobre estas inquietudes, puntos de vista. Y vamos a hablar sobre la mecánica en sí misma del proceso de carnetización y escucharemos, por supuesto, esas opiniones valiosas que hoy tienen las barras organizadas de la ciudad de Medellín. Este es Punto de Giro, el programa de interpretación y análisis de Telemedellín. Después de unos mensajes institucionales, regresaremos con este interesante tema aquí en nuestra programación en Telemedellín con temas de interés para toda la comunidad. Continuamos en punto de giro el programa de análisis e interpretación y opinión de Tele Medellín. Recuerde que nos interesa su punto de vista, nos interesa su opinión sobre el tema del proceso de carnetización de los hinchas del fútbol. Queremos preguntarles esta noche qué opinan del proceso en sí mismo y si piensan que efectivamente va a servir para mejorar la convivencia en los escenarios deportivos, en este caso en los estadios de fútbol. Quiero mm, preguntarle, a Mateo, por la parte mecánica. Mm, ¿Viene ahora ese proceso de la carnetización? Y, ¿Y qué sigue? ¿Qué, ¿Qué habrá luego? ¿En qué plazo estará realmente funcionando? Si es que, como dicen nuestros invitados Felipe y José David, va efectivamente a funcionar. Bueno, nosotros esperamos que la carnetización empiece desde el próximo lunes. Eh, desde ahí tendremos, pues, como el, el espacio. Estamos definiendo los diferentes espacios con los equipos porque, como te digo, el fútbol es un proceso de articulación en cualquier espacio. Para esto, la DIMAYOR nos pone unas condiciones, nosotros como administración ponemos otras condiciones y los equipos nos ayudan pues como a ejecutar ese, ese espacio de carnetización. Eh, el espacio de carnetización empieza desde el próximo lunes, como ya lo dije, y termina a finales de noviembre. Pero eh, nosotros exigiremos eh, dentro del estadio el próximo año, desde el primer partido, quien no tenga carnet en el estadio no pueda ingresar al estadio Atanasio Girardot. Si usted no tiene carnet o no ha sacado su carnet, pues en el estadio siempre habrá un punto fijo donde usted puede ir a registrarse y sacar su carnet para poder ingresar al estadio. Claro, porque esa es una de las inquietudes. Es decir, si yo hago parte de una barra organizada, bueno, es lógico que debo estar carnetizado o debo tener pues algún tipo de, de documento. Pero el que va ocasionalmente al fútbol o el que viene de otra ciudad o el un exterior, turista. un uh -huh. turista que dice, hombre, yo quiero vivir la fiesta del fútbol en Medellín y llega al estadio, ¿qué, qué hace? Bueno, eso o está sea, en un proceso de concertación como en, como te digo entre los diferentes actores, pero se tiene pensado, repito, un punto fijo en el estadio para la persona que llega ocasionalmente uh -huh. al estadio. Eh, pueda tener ese espacio para carnetizarlo de una vez antes de ingresar al estadio. Con el extranjero se están tomando eh, diferentes eh, medidas y es decir, si el extranjero va la primera vez al estadio, pues podrá ingresar tranquilamente, pero como habrá un registro de quién es el que ingresa al estadio claro. y quién no, ya de más de tres veces se piensa ah. que se tiene que carnetizar, pues porque ya está siendo eh, un usuario constante del estadio Atanasio Girardot y de los diferentes estadios del país. Yo creo que esta medida más que... Eh, ayudarnos a nosotros en Medellín, pues consolidar es un proceso que hay en otras ciudades donde no hay ningún tipo de tecnología para controlar a quienes tienen eh, comportamientos contrarios a la convivencia en otros estadios y para cuando ellos vengan a nuestra ciudad, pues nosotros tener una base de datos también de las otras ciudades de quiénes son quienes no pueden ingresar a los bueno, estadios. Ese de pronto sería un, un punto positivo, ¿no? Un que punto. no vengan los de afuera. A, a tirarse con la, en, la, en la fiesta de, 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 del fútbol. Pero digamos que eso tiene, tiene algo que ver con, con una medida que se ha ido generalizando, eh, José David, en el país, mmm, que ya incluso está instituida en Argentina, y es el hecho de mmm, impedir que las barras de otra ciudad eh, puedan viajar con su equipo. ¿Qué sensación tienen ustedes de eso? ¿Qué se han encontrado en el país cuando, cuando han intentado acompañar, en su caso, a Independiente Medellín? Ese para nosotros es la medida, no sé, más absurda que hay contra el fútbol. Porque si entendemos que el fútbol es de dos, de dos partes, dos equipos, dos hinchadas, el fútbol sin, con una sola hinchada nunca va a funcionar, nunca va a ser fútbol. Eh, sí. Digo que hemos sufrido mucho como hinchada. De sobre esta medida, ya que somos una barra netamente de aquí en la región antioqueña, ¿cierto? No tenemos presencia en gran, en, en gran número de personas en otras ciudades del país y cuando viajamos los hacemos, lo hacemos todo desde aquí, desde la ciudad de Medellín, ¿cierto? <coughs> Perdón. Eh, a raíz de esto, vos como barrista siempre vas a querer acompañar a tu equipo, ¿cierto? Sin importar si haya permiso o no y esto ha generado mucha más violencia por el contrario cuando viajamos acompañados en las caravanas por las autoridades de cada jurisdicción quienes hacen una escolta o una requisa previa antes de entrar pues a, a la ciudad o antes de salir de, de la propia eh, donde nos venden la boletería de manera organizada donde nos ponen unos puntos fijos en los desplazamientos para alimentación o para nuestras necesidades básicas, pues como seres humanos, eh, se hace mucho más cómodo acompañar al equipo. Cuando te va, un barrista se va sin permiso eh, y no, se, no puede portar su camiseta, eh, la cual lo representa, tiene que arriesgarse viajando por terminales, divagar por ciudades desconocidas que, que no tiene o que no visita frecuentemente. Eh, totales odicias para conseguir una boletería, arriesgarse tal vez cruzando por sectores donde está la hinchada local y eso ha generado, generado roces entre las hinchadas. Entonces es algo que nosotros le hemos eh, apostado mucho al tema de los visitantes. No hay nada más satisfactorio que cantar un gol con una hinchada en frente, ¿cierto? Sin necesidad pues, de, de agredirnos o, o salir a violentarlos. Uh -huh. Eh, ganar un clásico al último minuto y tener al rival enfrente es satisfactorio. Perderlo es algo demasiado doloroso, pero es algo que lo llena a uno como en el sentir en el folclor del fútbol. Nosotros, desde, como Barra, hemos participado de una asociación de hinchas que hemos eh, trabajado encaminadas por el mismo objetivo y es el, el sí al visitante del país. Y aunque sabemos que en muchas ciudades del país, algunas Barras no están totalmente comprometidas. O, o, no sé, eh, capacitadas para recibir hinchadas visitantes, eh, somos muchos los que le apostamos para poder que el fútbol, la fiesta del fútbol, se vea otra vez con, con sus dos colores. Claro, ¿no será Felipe, buscándole algún aspecto positivo a esta decisión de la DiMayor, que la carnetización de los hinchas en todo el país permita que efectivamente vuelvan las hinchadas visitantes? Porque. Se supone que si el sistema es único y los estadios deben cumplir con los mismos estándares, pues hombre, la, la seguridad debería estar absolutamente garantizada. Eh, yo no creo que eso vaya a ocurrir. Nosotros realmente hemos hecho todos los esfuerzos por entender para qué sirve la carnetización y la verdad no hemos podido. Eh, lo que pasa, Juan Guillermo y compañeros, es lo siguiente. La, la de Mayor es un ente que ha improvisado mucho siempre, entre otras cosas... Ha estado no solo ellos, sino otro grupo de dirigentes del fútbol colombiano envueltos en más escándalos recientemente de, lo que, de los que podamos estar envueltos nosotros, los barristas. Entonces ahí hay que cuestionar, pues también de dónde vienen las medidas que nos quieren eh, imponer para la convivencia. Entonces, ellos en medio de su ignorancia y de su improvisación se aferran a un modelo que es un eh, discurso que han. Eh, eh, manifestado mecánicamente pero sin ningún análisis eh, de lo que ocurre en el fútbol inglés. Entonces ellos se aferran a una cosa que se llamó el informe de Taylor, que es un informe internacional que surgió a través de lo que ocurrió en, un, en, en una tragedia de un partido de Juventus y Liverpool a mediados de los 80. Y entonces se sustentan en ese informe para decir que de esa manera están actuando en este momento en el fútbol colombiano. Entonces hay un montón de contradicciones porque ese informe los que de verdad pues lo hemos leído y no lo cogemos como referente para intentar engañar a la población dice que lo que hay que hacer es escuchar a las hinchadas que hay que escuchar a los hinchas. pero a la misma vez que la de mayor dice que se nos carnetiza a la misma vez le prohíbe a los clubes o intenta prohibírselo porque creo que no lo van a lograr que los clubes se relacionen con las barras y que fortalezcan y estimulen nuestro trabajo. Entonces ahí hay una serie de contradicciones pues, al respecto que nos hacen no comprender el para qué va a servir la carnetización. Entre muchas otras, que el procedimiento de carnetización eh, incluye todo un tema de empadronamiento con el cual nosotros no estamos de acuerdo porque vivimos en una sociedad en donde darle nuestros datos y, nuestra, eh, y nuestra, un montón de datos privados va en contra del derecho que tenemos de privacidad respecto al Estado. Eso solamente ocurre en estados que son totalitaristas o donde hay dictaduras y hasta donde entenderé, pues todavía en Colombia existe alguna mínima democracia y, po y podríamos no tener eh, ganas de darle mis datos a la policía ni a la DI mayor, en donde hay escándalos, en la DI mayor, en la policía, donde hay abuso de la fuerza, donde hay eh, falsos positivos, donde hay desaparecidos, donde hay abuso del poder. Entonces, para nosotros no, no, no hemos podido entender. Nosotros creemos que no va a servir pero entre otras cosas y volviendo a lo del principio qué nos tiene que venir a enseñar la de mayor de lo que pueda servir si nosotros como ciudad somos los que le tenemos que decir aprenda de lo que hemos hecho los últimos cinco años llévelo a las otras ciudades y enseñe desde nuestro modelo entonces para mí es una contradicción absoluta y bueno esperaremos a ver qué pasa con lo que ellos proponen es un poco lo que planteábamos ahora eh, Mateo pero si volvemos a Medellín y, y al proceso en general casi que eh, individualmente, pensando en Medellín, ya la ciudad estaba avanzando en un proceso, digamos similar pero no con, con los mismos elementos ¿qué va a pasar en Medellín el próximo año? Bien sea con el carnet de la de mayor o con el carnet de la alcaldía No, pues el próximo año es, es seguir trabajando en este proyecto que se llama Cultura del Fútbol que es fortalecer el trabajo no solo con las barras populares sino con las barras organizadas y con la hinchada en común, darle cada vez más herramientas al, al asistente al estadio para que para que vaya al estadio tranquilo y devolver a las familias al estadio, que yo creo que es lo que todos queremos. Además, también eh, con el tema de tecnología y de seguridad, pues nosotros básicamente nos acogemos a normas que el ente regulador del fútbol pone y pegarnos un poco a ellas para que la tecnología de nosotros sirva. Nosotros ya tenemos este año eh, un dato de 340 sancionados alrededor entre los dos hinchadas. No porque estén muchas veces, se hayan hecho conatos alrededor uh -huh. del estadio, sino porque los cogen con estupefacientes, uh -huh. con armas blancas, y cada vez se va reduciendo más. Hay un dato que antes en el estadio, eh, por partido, podíamos tener un aproximado de 35, 40 capturados y en estos momentos por partido tenemos 6, 7, 8 capturados que básicamente es porque hay un, hay, hay varios grupos de personas que no entienden todavía la dinámica y pues ya la están entendiendo un poco. Nosotros no nos gusta eh, caer solamente en la sanción, sino uh -huh. también trabajar con el sancionado y tratar de que la sanción no sea solo económica, sino que estamos en un proceso también con Coldeportes para que esa sanción que se está remitiendo a Coldeportes, pues también tenga una parte pedagógica, porque muchas veces cuando uno hace eh, capacitaciones o procesos de convivencia no se hacen solo eh, van los que se manejan bien. Muchas veces claro. coger al que maneja mal es muy difícil. Ese no va nunca. Nosotros queremos aprovechar ese público que está un poco eh, en otra vía alrededor del fútbol y trabajar con ellos. Es un trabajo muy arduo y es un trabajo que queremos seguir adelantando. Eh, nosotros entendemos que el fútbol es un laboratorio social para nosotros, es un reflejo de la ciudad también no. eh, y hay mucho por trabajar, hay muchas problemáticas alrededor alrededor de los vecinos hay mucha convivencia que hay que seguir articulando uh -huh. es un trabajo de largo aliento que nosotros eh, lo planteamos le hemos dado una visión y que obviamente ellos son los actores que van a perdurar en el tiempo trabajando sobre esto y como lo digo ellos fueron quienes iniciaron el proceso esto no nos lo inventamos nosotros uh -huh. nosotros cogimos un cúmulo de acciones que ya venían de administraciones pasadas y de acciones de ellos para poder eh, enrutar sobre un proyecto que le apuntara al fútbol, que antes no existía, antes eran acciones de diferentes secretarías, y eso no es solo de la Secretaría de Seguridad, pues es de muchas de secretarías todo, que claro, están claro, De la comunidad toda. De la administración, de la policía, de, de los actores, que siempre estamos claro. cada ocho días organizando un partido de fútbol y que, y que tenemos una visión sobre el fútbol, repito, como una herramienta de educación. Contemos un poquito cómo funciona ese tema de la seguridad en el estadio, cuando la cámara puede enfocar a alguien que está... Eh, cometiendo algún tipo de, de acción inadecuada. ¿Cómo, ¿Cómo es ese operativo? Bueno, nosotros en el estadio, eh, pues antes de cada partido hay un, repito, hay una comisión local de seguridad y comodidad de convivencia donde se planea logísticamente el partido. A qué hora se van a entrar los trapos, a qué hora los muchachos van a organizar y decorar sus tribunas. Eh, si quieren hacer un tifo, entonces ellos nos informan un día antes y planeamos el servicio para que ellos tengan eh, toda la posibilidad de organizar el estadio. Ya... Tres horas antes del partido se hace el PMU, que es el puesto de mando unificado, donde están todos los actores: el jefe de seguridad del club, la policía, la administración, eh, los entes de socorro, Cruz Roja, eh, el DAGRE, todos estamos ahí reunidos y cuadramos la organización del partido. Cuando existe un CONATO dentro del estadio, lo primero que hacemos es desde el puesto de mando unificado, tenemos visión sobre todas las tribunas del estadio. Pero además tenemos un punto de mando que está abajo en la tribuna occidental donde está la policía, la secretaría de seguridad y los técnicos, pues que operativizan el, el sistema. Y allá podemos revisar qué pasó con cada una de esas acciones. Y allá revisamos que vamos y a la cámara, la cámara se acerca, tenemos visión periférica de todo el estadio, tenemos acceso también a, a los alrededores del estadio. Y eso nos ha ayudado mucho a controlar muchas cosas. Tenemos muchos casos. Hubo una vez en un partido de Medellín recuerdo que tiraron una moneda desde la tribuna oriental. Y le cayó al juez de línea. Y pues muchas veces todo el mundo decía, ah, cojan a Norte, que allá está la barra uh -huh. brava del Medellín y allá sí. está. Y cuando fuimos a revisar, no había, había sido un da. niño. Uh -huh. Había sido un niño. Un niño menor de edad sí. que se salió de la ropa, tiró la moneda, eh, el papá como que lo cambió de puesto, como ocultándolo un poco, y nosotros nos dimos cuenta de todo el movimiento. No quisimos en ese momento pues llevar a la policía a que hiciera su acción. Oh. A través del niño, como para no amedrentarlo, mm. pero sí lo cogimos al final. Ese niño era beisbolista. Y lo llevamos. <risa> <risa> qué malo. ¿no? Lo... Sí, sí. Tenía buena puntería. <laughs> puntería. Y, y lo cogimos, pues la cámara mostró cuando el pelado hizo el gesto, él reconoció, pues tuvo una sanción el padre que lo Por llevó supuesto. al estadio. Eh, básicamente nos ha ayudado mucho a, a controlar pues, el tema del estadio, pero yo creo que más allá de la tecnología, es un comportamiento que nosotros tenemos que realizar en los barrios, eh, yo creo que al fútbol hay que llegar educado y nosotros desde los barrios es que tenemos que hacer eso. Muchas veces sí, es una herramienta de educación, pero también hay que tener claro que eso va desde el barrio como tal, desde la casa, desde la concepción de sociedad que tenemos y desde la concepción de rivalidad, que muchas veces se distorsionó. Cuando en años pasados tuvimos eh, unos clásicos sin hinchadas, sin la hinchada roja o sin la hinchada verde, creo que había más odio como tal al no mirarse a la cara, al no claro. poderse celebrar un gol, al no poder, eh, no sé, cantarse y desahogar esa energía que tiene uno. Eh, al principio fue muy duro empezar con los clásicos y tuvimos problemas, pero cada vez Ajá, pero... yo creo que la tribuna oriental es el reflejo de cada vez el eh, la, el buen comportamiento, de la aceptación del uno con el otro, de que el hincha es es, es un rival y no un enemigo, eh, puede ser hermano, cualquier cosa que vos tengas al lado, puede ser eh, un, una persona que vos tenés que respetar dentro del estadio y esa ha sido la demostración eh, en todos los clásicos. Básicamente, repito, es, un, es, un, es una acción de confianza de ellos con nosotros y de nosotros con ellos. Es un tema fundamentalmente de voluntades, es un tema que vale la pena aplaudir por lo que se ha logrado hacer en la capital antioqueña. Recuerde que usted también puede participar en el programa, puede escribirnos a nuestra cuenta, arroba Telemedellín, con el numeral punto de giro TM. Queremos conocer su opinión sobre ese proceso de carnetización y su opinión acerca de si efectivamente servirá de alguna manera o para algo en el tema de la convivencia en los estadios. Después de unos mensajes institucionales, regresaremos aquí en punto de giro para nuestras conclusiones. Ya regresamos. Continuamos en punto de giro el programa de análisis, de opinión e interpretación de Telemedellín. Hoy hablando sobre el proceso de la carnetización de los hinchas del fútbol. Yo tengo una pregunta, José David, que tiene que ver con la tarea que han hecho las barras organizadas, porque me parece fundamental lo que se hace en los barrios, porque una cosa es el hincha que va al estadio, al estadio pueden ir máximo 40 mil, 42 mil aficionados, pero es que el reflejo del fútbol se da en toda la ciudad. Cómo se ha trabajado allá en, en los barrios, en las comunas, para que justamente también allá se refleje ese entendimiento y ese buen comportamiento. Eh, la barra para eso ha fortalecido un tema de intervención social de la mano de la administración local y del club como tal que nos apoya, donde hemos ido pues a, a sensibilizar a todos estos jóvenes o hinchas que no solo van al estadio porque no tienen la capacidad económica. De adquirir tal vez una boleta o, o simplemente por ocupación, pero se reúnen para ver el partido en el barrio o algo de la importancia del rival en el fútbol, ¿cierto? De, de lo importante que, que es eh, convivir, la sana convivencia no solo en relación al fútbol, sino en toda nuestra sociedad y en nuestro diario vivir. Eh, para eso hemos hecho muchas campañas de prevención de la violencia eh, desde la barra. Eh, recuerdo que en conjunto con los del sur hicimos una campaña en los colegios, en las instituciones educativas sobre fútbol, barrismo y convivencia, donde íbamos a hablarle a los jóvenes en las instituciones educativas de la importancia del real como tal y de las problemáticas que traía el ser violento. Eh, Esas son no solo complicaciones eh, legales para la persona que actúa mal, sino para el, la gente que te rodea. Eso lo hemos querido impulsar mucho en la ciudad y es algo que le apostamos nosotros como método de prevención. Sobre todo porque es muy importante, eh, Mateo, que, que no todo se concentre en el estadio y, y en la 74 y en la 70 y en Colombia y, y hasta la canalización, sino que realmente eh, esa paz eh, se trabaje en toda la ciudad en, en las horas previas, durante el partido y después sobre todo el compromiso. Claro, Juan. Nosotros básicamente lo que hacemos con el apoyo de las barras es también identificar cuáles son las zonas donde hay más conflicto y donde puede haber cualquier tipo de, de encuentro entre alguna de las barras. ¿eh? Es un trabajo que nosotros tenemos claro que tiene que partir desde el barrio para que después trasciendan el estadio. Uh -huh. Y yo creo que ellos lo hacen muy bien. Ellos se respetan mucho, muchos espacios donde ellos se reúnen. Hay barrios donde en una cancha se reúne eh, un combo de los del sur o en una, en una cancha se reúne un parche de la resistencia. Y ahí están eh, pues en, en convivencia eh, continua cuando ellos se reúnen. Hay otros espacios donde sabemos que hay conflictos y donde sabemos que tenemos que trabajar cualquier tipo de, de movilización cuando hay un clásico por donde se van algunos o por donde se van los otros o cualquier tipo de, 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 de actividad que los pueda juntar a los dos y se puedan mirar y reconocer y saber pues que son del mismo territorio y que así lo podemos trabajar dentro del estadio claro Felipe hay un tema importante que tiene que ver más allá de la carnetización de la dimayor bien sea en el plano local o en el ámbito de este otro proyecto el tema de la individualización, porque yo creo que ese sí es un tema en el que todos estamos de acuerdo, que conviene incluso en primera medida las mismas barras, porque el hecho de que el culpable ya no sea la barra, sino un individuo específicamente, es fundamental y, y de alguna manera estoy seguro que las barras tampoco están interesadas en eh, ser cómplices de alguna forma de quien va a un estadio a, a hacer mal las cosas. Esa parte del proceso, me imagino que sí eh, eh, es un compromiso de todos los actores del fútbol. Sí, totalmente. En eso sí estamos, pues, absolutamente de acuerdo. Eh, lo que hay que hacer es individualizar. Eh, en ese sentido, eh, todas las acciones que están orientadas a la identificación biométrica, que es algo en lo, a lo que se, le, se está apostando, en eso sí estamos totalmente de acuerdo. Eso va a fortalecer el hecho. De poder eh, responsabilizar a los individuos de los actos que cometan, sean en el marco eh, legal de las leyes colombianas o sea en el marco de las contravenciones que hay al interior de, la, de las leyes del fútbol, pues que hay en, el, en, en este momento vigentes en el país. Y, y de esa manera, obviamente, lograremos eh, ejercer eh, la responsabilidad y la conciencia de los individuos que cometan estos actos. Eh, y exonerar de los mismos a, a las barras no, quienes no, al contrario son las que somos las que más trabajamos pues porque ese tipo de cosas eh, no ocurran eh, bien hizo la alcaldía el año pasado y mal hizo la de mayor el año pasado cuando en una riña en la tribuna sur eh, dos hinchas de nacional sacan cuchillos para enfrentarse nosotros inmediatamente con nuestros logísticos eh, eh, contenemos esa disputa eh, incluso los convencemos de, de que se tienen que entregar a todo el tema de la contravención y con todo el proceso interno que hay con la alcaldía. Bien hace la alcaldía en no sancionar la riña que ocurre ahí, pero mal hace la DI Mayor en sancionar la tribuna cuando lo que nos tiene que hacer es agradecer porque nuestros logísticos fueron y evitaron una, un asunto eh, mayor, no estuvo ni la policía, estuvimos nosotros evitándolo. Entonces ese más o menos es el ejercicio que a nosotros sí nos parece justo. Y que afortunadamente hemos logrado que la actual administración comprenda, y por ese motivo no hemos sido sancionados colectivamente, lo cual es un despropósito, pues, dentro de todo punto de vista. Claro, y debe ser, José David, la manera de ponerle fin a, a quien se aprovecha del anonimato de estar entre una barra donde hay 10 mil, 12 mil personas y, e ir a hacer cualquier estupidez que, claro, se devuelve en contra de ustedes mismos, que cada uno asuma la responsabilidad de lo que hace en el estadio. Exactamente, eso es lo que hemos pretendido durante muchos años y esperamos que, que se siga fortaleciendo en todas estas medidas para poder seguir haciendo nuestra fiesta en las tribunas, que ya es habitual y que incluso convoca mucha más gente a los escenarios deportivos en los partidos, no solamente centrándose en el partido como tal. Eh, la individualización es un tema al que las barras le apostamos en el país porque no queremos seguir empañando la fiesta del fútbol. Claro, eso está claro. ¿Cómo les ha ido con, con un tema que, que tocaba Felipe hace unos minutos, que es el tema de, de, de los voluntarios que están eh, ejerciendo de alguna manera una tarea de control, pero que hacen parte de las mismas barras, que tienen más ascendencia, que tienen menos confrontación, digamos, que la fuerza pública? ¿Cómo ha sido ese ejercicio? Sobre todo, ya usted bien indicaba, en una ciudad donde desaparecieron las mallas, y, y otro tipo de, 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 de parámetros que alejaban al hincha de la cancha. Y como he repetido, Juan, esto es un proceso que nosotros, básicamente, cuando llegamos a apropiarnos del proyecto de cultura del fútbol, era entender un poco las realidades de ellos. Y bajo ese entendimiento de las realidades, creo, si no estoy mal y me corrigen, muchachos, es la un, son las únicas barras que tienen logística dentro de sus tribunas. Y que entre ellos mismos haya una autorregulación sí. es muy importante porque. Eh, meter a la fuerza pública a un espacio como este nos puede generar otro tipo de violencias, otro tipo de agresiones, otro tipo de injusticias. Y pues para los que habitan otro tipo de tribunas, que son niños, que son familias, pues no creo que sea sano eh, ver que cualquier... Eh, pues a ver, cuando están en una tribuna popular, como ellos lo denominan, hay demasiada adrenalina, están brincando todo el tiempo. Podía haber cualquier tipo de confrontación en dos personas que de pronto se, se empujaron, a este no le, no le gustó lo que el otro hizo. Y muchas veces que ellos mismos se contengan, pues para nosotros es un beneficio. Nosotros lo, lo que hemos hecho es acompañar a este tipo de logísticos y cada vez capacitarlos más en... en, en cualquier otro tipo de cosas que ellos se puedan capacitar, primeros auxilios, manejo de masas, eh, cualquier otro tipo de cosas, y también organizarlos con sus camisetas, que ellos ayudan afuera eh, al ingreso también, no es solo dentro del estadio, sino afuera los ingresos nos ayudan a controlar también las filas, que haya un orden lógico dentro de la tribuna, y que también ellos son líderes como tal, los que están ahí parados y tratan de contenerse, pues ellos también tienen que contener su euforia a la hora de un gol porque cualquiera se quisiera meter sí. a la tribuna a celebrar un gol más cuando un jugador va y incita y se va a celebrar hasta <laughs> allá que nosotros muchas veces hacemos fuerza <laughs> para que eso no pase eh, pues ellos tratan también como de controlar hasta donde pueden pero creo que es un proceso muy valioso creo que también se debería implementar en las otras ciudades claro. creo que se genera un respeto entre entre ellos y muy pocas veces nos ha tocado eh, pues enfrentamientos entre el logístico y el hincha como tal ha sido eh, muy positivo. Nosotros básicamente también lo que buscamos es que no eh, tengan un control a través del consenso y que no siempre eh, haya violencia, porque sabemos que las violencias a través en, el, en los grupos de las barras populares pues existen y muchas veces el poder se demuestra a través de la violencia. Nosotros lo que queremos también es que muchas veces eh, haya un, una manera sana de que haya respeto. Obviamente tiene que haber control y un poco de fuerza, pero no agresión como tal. Que, eso, que a eso es lo que estamos apuntando. Felipe, en la gran conclusión, pues tienen ustedes objeciones muy claras sobre el tema de la carnetización, pero veo que lo que sí es muy clara es la voluntad absoluta de seguir trabajando por la armonía en el estadio. Sí, sí, totalmente, no estamos de acuerdo con eso, pero estamos en total acuerdo con la resistencia, con la alcaldía, en eh, unirnos en torno a la convivencia y en establecer eso como una filosofía del barrismo de la ciudad de Medellín. A eso le apuntamos y estamos firmes en eso. Y José David comparte Exactamente. plenamente. Es nuestra apuesta diaria de poder convivir no solamente en el escenario deportivo, sino en toda la ciudad con total tranquilidad, de poder lucir nuestra camiseta y expresar el amor al equipo sin, sin ningún tipo de violencia. Pues la verdad es un tema siempre interesante, un tema que tiene muchísimas miradas. Hoy hemos querido analizar este tema de la carnetización de los hinchas del fútbol, pero nos hemos encontrado con un panorama muy alentador, muy promisorio de lo que debería hacerse también en otras ciudades del país, combinar el tema de la tecnología, la carnetización, la legislación, con el tema de la cultura, que como hemos visto trae magníficos resultados. Gracias a todos por acompañarnos, realmente ha sido muy interesante este panel. Y esperamos que efectivamente el fútbol siga siendo un factor de unión y no de desunión en nuestra comunidad. Nos reencontraremos el próximo martes con otro tema importante, con otro tema trascendental para nuestra sociedad. Y recuerden que mañana también habrá punto de giro en la noche de Telemedellín con temas e invitados de gran trascendencia. Los, los invitamos a que continúen con nosotros en la programación de Telemedellín. Feliz noche.